¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mill. Y muchas veces nos preguntamos cuál tarjeta de video es mejor y por qué. Así que en este pequeño video te voy a enseñar a compararlas de una manera muy sencilla. Bien, la verdad es que escoger una tarjeta de video no es nada sencillo. Realmente son muchísimas las opciones que tenemos que comparar. Pero para hacerlo de una manera más rápida y tal vez para los que no sabemos tanto sobre tarjetas de video, pues la manera más sencilla es entrar lo que es a esta pequeña página, que es GPU Boss, y simplemente nos aparecerán dos cuadros. Estos dos cuadros lo que nos piden son los modelos de las tarjetas. Por ejemplo, yo puedo comparar la 750 Ti, que es la que yo tengo, y la vamos a comparar contra algo mucho más grande, por ejemplo, la 960. Simplemente damos clic en comparar y aquí nos va a aparecer una valoración rápida. En este caso, como ustedes pueden ver, realmente la 750 Ti tiene una mejor valoración, 8.1, en comparación a la 960. Realmente esto tiene una explicación y no se deben dejar ir simplemente por este número tan rápido. Aquí podemos ver más a detalle en dónde es mejor y en dónde es peor. Realmente si ustedes lo que quieren son juegos, pues obviamente la 960 será mucho mejor. A pesar de eso, la 750 no se queda tan atrás. En cuanto a gráficos, igual la 960 va a tener mejor rendimiento que la 750. Sin embargo, por ejemplo, aquí lo que nos da una valoración mucho mejor de la 750 es el desempeño por watt. Realmente la 750 alcanza la calificación más alta, que es de 10, mientras que la 960 se queda en un 7.7. Aquí en estas características podemos ver realmente diferentes desempeños que tiene cada una de las tarjetas. Finalmente, otra cosa que lo hace ganar, en este caso, bueno, pues viene siendo el valor. El valor se calcula tanto en el desempeño y el costo que tiene, y eso nos da finalmente la calificación que nosotros podemos observar por acá. Aún así, si tú quieres comparar a detalle, bueno, aquí después encontrarás una tabla donde te dice punto a punto qué es la característica que tiene cada una de las tarjetas. Volvemos a lo mismo, aquí realmente lo que nos da una gran ventaja en la 750, bueno, pues es esto. Nada más consume 60 watts, mientras que la 960 consume el doble. Básicamente eso es lo que le da un factor mucho mejor a la 750. Aquí ya obviamente dependerá de qué es lo que tú estés comparando. Acá por abajo finalmente lo único que trae es un benchmark de juegos, donde ya podrás ver tú más a detalle cuál comprar. Obviamente aquí, si tú quieres juegos, pues la 960 se la va a llevar de calle prácticamente en todos los juegos. Pero esta es una herramienta muy muy útil que podemos utilizar si tú piensas comprar una tarjeta de video y no sabes cuáles son las características que tiene, o si tienes dos opciones, al menos poder comparar el cuál es la mejor. Obviamente aquí comparé dos Nvidia, pero también puedes comparar, aquí está comparada contra una Radeon, y puedes hacerlo tú, puedes comparar Nvidia contra Radeon o dos Radeon, o puedes comparar dos Nvidia como yo lo hice, etc. Así que espero que esta pequeña herramienta realmente te sea útil a la hora que estés comprando una tarjeta de video y te permita hacer una mejor elección. Así que si te gustó este pequeño video, regálanos un like, compártenos en tus redes sociales. Muchas gracias por los que lo están haciendo, estamos llegando cada vez más lejos. Y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente video.